Desde la ciudad de Buenos Aires, la ciudad donde podés comer la mejor carne del mundo, llega el mejor lomo de la televisión argentina, Laura Oliva. Pequeña plegaria para ti, la pequeña plegaria es que te quedes ahí, por el amor de Dios, de aquí al final del programa y tantos otros días también. ¿Cómo andan? Aquí estamos comenzando un nuevo aceite de oliva. ¿Cómo anda? ¿La va todo bien? Todo muy lindo, muy lindo. Me gusta comenzar así como tranquilamente para ahora. Hacer bien el quilombo que hay que hacer. Muy bien, arrancamos con la ropa. Los zapatos son de Mike Lucy, como siempre, de ver. Una cosa impresionante. Hoy me embadurné toda y no me puse media. Vamos a ver cómo queda. Esa ropa parece que resiste. El vestidito es de Vero Farr. Divino, Vero Farr, como siempre, que dentro de poco va a estar presentando su colección. Ahí vamos a estar, por supuesto, para apoyarla como ella nos apoya a nosotros. Y ahora sí, vamos a su encuentro. Hoy creo que la cosa viene de dos veces por semana. Por el gran éxito de los famosos remoticones o porque tiene que justificar el sueldo. No sabemos por qué motivo, pero aquí está, para divertirnos como locos, el señor Diego Zucalesca. Vamos a hablar de un gordo a otro gordo. O de los gordos en general, ¿le parece? Pues que sí, dele nomás. ¿Usted los prefiere gorditos o marcados? Con raviolito, ¿cómo le gustan? No me haga quedar mal con parte de mi público, porque, ¡ay, Dios! Porque en general nosotros, yo tengo mire mucho gordo, qué linda buzarda esa, mire qué linda. ¿Por qué tal extremo? Uy, no, ¿por qué? No. Está pasado. A mí me gusta, a mí la cajita de ravioles... ¿Le gusta? Hey, ¿qué pero, le voy a decir? Le voy a decir que se no. Se la voy a tirar abajo. ¿Por qué? Porque hay un importante estudio... ¿En dónde? ¿En Connecticut? No, en este caso realizado en Turquía, en la Universidad de Erciyes. Ajá. ¿Qué dice? No morcilla, sino Erciyes. Dice que hay una relación directa entre el índice de masa corporal y el rendimiento en la cama. De manera tal que a mayor índice de masa corporal, la duración, este famoso dura lo que dura. Ah, la duración. Dura más. Dura no puede más. Ser. La no... grasa abdominal hace... Usted no hace, me va a decir... Yo le, tiro pensa, dato mire, yo le voy a decir una cosa y con esto y tengo más precisiones. A ver, dígame. ¿Qué más tiene? La duración. ¿Cuánto tiempo? ¿Tiene el es poca, el viejo. Número de duración? Escúcheme, lo peor que para esto tuvieron a 200 tipos, meta, morfar y después... Bueno, es así, los estudios son así. 7 minutos.3 segundos es la duración... ¿De qué? Del gordo. Del gordo que dura más que el flaco, que una aparentemente mierda, dura... 7 minutos, 3... No, pero quiere cuatro... 7 minutos, no, ni arranqué todavía, estoy sacando... Me llama la atención. ¿Sabes lo que tardo? Digo, ayúdame, gordo. 7 minutos estoy tratando de desabrocharme el corpiño. Y que le digo que no es que... y no sabe cómo. Esto es ciencia, lo que pero estamos hablando ¿Pero 7 minutos en qué? ¿Entre que empieza y te termina? Todo. Entre que termina la grande de musa, la painada, arranca, son 7 minutos. ¿Y el flaco? 2 minutos. Mentira, eso no está... Eso no por flaco, es por eyaculado precoz, claro, viejo. Claro, eso no se llama no, no echemos la culpa a la delgadez. Exactamente. Ahora, yo le digo una cosa y con esto el chaleco de bombas ciencia, y la de tono. Usted no me va a decir que ese gordo que está en la foto con ese cúmulo de dura más que el chongo que tengo en casa. Usted no me lo va a decir así y se lo digo así y se lo mire. Se lo firmo y se me cayó todo. Así que esta teoría, igual, por como la duda, toda no abuse de la sopa. Dele, no, cada no, tanto poco, dele poco, una buena mondiola. Una mondiola. Para que agarre grasa. Igualmente, yo le digo una cosa. Cuando en algún momento yo, por curiosa, de loca, no más que soy, te miro el reloj después y veo que pasaron 20 minutos, me deprimo. Así que imagínese 7. Exigente, Olivia. Pero no, 20 minutos es una lágrima, ¿o no? Uy, todos mirando, todo no, que no pasan más de 10. Bueno, perfecto, 10, no dije nada, muy bien. A los 20 ya estoy mirando Netflix. Bien. La agencia de marketing deportivo, Euroaméricas Sports Marketing, aseguró que la aerolínea Qatarí Fly Emirates, que bien lo dije, ¿no? Está dispuesta a pagar 12 millones de euros al año para ampliar y modernizar largo el tema. Sí. El estadio de River y que pasa a llamarse Fly Emirates Monumental.
qué bien lo dije. Pero, ¿cómo? ¿Qué hay uno que dice, che, ¿dónde vas a ver a Luis Miguel? En el Fly Emirates Monumental. ¿Qué es una porquería? ¿Eso se puede poner guita para que alguna cancha se llame, por ejemplo, Laura sí. Oliva, la Bombonera? De Bombonerit. De Bombonerit. ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede hacer, se hace en todo el mundo, pero tiene que poner la tarasca, viejo. No nos regalamos, sino más. Acá, fuerte, ¿eh? hay que abrir una cuenta en el Ciudad, hay que pagar el tributo, todo, ¿eh? Todo, si no... Lo que pasa es que hasta que te dan la tarjeta y te depositan la plata, ¿no es cierto? No, está... no, ahí ya directamente... No la ves, viejo, ¿eh? No, déjelo, déjelo. Déjelo, prefiero no. A mí me gustaría, por ejemplo, que en vez de una cancha de fútbol le pongan a las cuartetas, le pongan mi nombre, mejor que, ¿no es cierto? Una pizzería, algo así. Podemos adaptar. Pero hay alguno que se negocito que quiere aportar una verdulería, un laverrap, se le puede poner, ¿no es cierto? Sí, podría ser un supermercado de los cuñados, nuevo gasómetro. Ajá. O lencería Mimi Cilindro de Avellaneda. Es lindo eso, muy bien, me parece divino. Muy bien, entonces, seguimos. Bueno, Marisa Mayer, ¿la conoce? No. ¿Quién es? No se pierde nada. La CEO de Yahoo en Estados Unidos está embarazadísima, parece, de gemelas, y anunció que no planea tomarse licencia. Perfectamente. En línea con su cruzada políticamente incorrecta sobre maternidad y trabajo, Mayer, que según Forbes posee la fortuna de 380 millones de dólares. Se deprimió, se le cortó la... Se le quebró la voz. Se le llenaron los ojitos, esos ojitos azules soñados. Estaba acordando de Trámite de Ciudad. Adelantó que regresará a su puesto casi inmediatamente después de París. Yo la entiendo, quiere que sea París. Y sí, porque ¿cómo siempre va a perder? Y, pero 380 millones millones de dólares en el banco y no se puede. Ella tiene muy, muy en la alta la despensa. Parece porque tiene Zoom en la casa. Claro. No, el Zoom te lleva. La pileta, todo. No. Parece que el bimestre pasado le subió el gas. El cable claro. Está carísimo. Aparte, ella lo paga, por eso no se lo cortan. Claro. Así que está muy bien que vuelva para no perder. Está bien que vuelva al trabajo demacrado y con las tetas por la rodilla. Yo le digo una cosa. Bueno, yo tengo una tía así, pero nunca tuvo hijos, ¿eh? ¡Ah! Muy bien, y eso es un remate. ¿Qué anduvo haciendo? Me contaron que anduvo haciendo locuras por ahí. Fui al DOT porque no necesitaba bañarme en algún lado. Se bañó en el DOT últimamente y de paso se llevó una presentación, cámara. Presentación, El Espejo de los Otros, película, y salimos. Porque vio que el mundo se divide, sobre todo la Argentina, una Argentina de antinomias. Sí. Vos criticas a Messi, sos anti-Messi, automáticamente. Definitivamente. Vos trabajás en la TV Pública, sos K. Vos trabajás en el Canal de la Ciudad, sos pro. Se define así, hay categorías para todo el mundo. El argentino es maniqueísta, eso me está queriendo decir. Sí, todo el tiempo, no hay lugares para grises acá. Quería meter esa palabra. Hay una verdadera grieta. Perfectamente. Y nosotros nos sumamos. Nosotros nos sumamos y agrandamos la grieta. Sí. Ahí está. Queremos saber cómo se divide la Argentina entre los que dicen sí a una cosa, no a la otra. No me interesan las explicaciones. Es más, me aburren. No me explique por qué. ¿Es sí o no? ¿Lo quiere ver? Pero con esa presentación no me voy a querer. No, imagínate. De un tiempo a esta parte existe en la Argentina la famosa grieta. No hay lugar para grises. ¿Es blanco o negro? ¿Sí o no? No nos interesan las explicaciones. ¿No entendiste? ¿Y entonces a qué vinimos? ¿Me voy? ¿Messi es mejor que Maradona? Es difícil. Es que con un solo no. No. Paso. Si digo no, es por qué. Y si digo sí, ¿por qué? Pero son dos preguntas. No, entonces no. Yo no me gusta este juego. No. ¿Mentirías por mucho dinero? Sí. No. Por supuesto. Claro, debe ser, perfecto. Mi trabajo es una farsa. ¿Si Abraham vive? Sí. ¿Tiene pruebas? Tengo pruebas. He estado un par de veces con él y no lo puedo contar. ¿Si Abraham vive? Sí, en la calle Defensa 751, cuarto piso L. ¿Participaste de un trío? Sí. Vamos, todavía. No. A comerla. ¿Billetera Matagalán? Depende. Usted vivió las dos. Depende. Vivió, usted sí. Por eso, reviendo. Contarla de las dos veredas. Exactamente. ¿No? ¿El porno por internet? No. Bueno, en vivo, excelente. ¿Quiere decir la categoría? Una MILF. MILF. Y la última, ¿fuiste cornuda? Seguro. Cualquier hombre puede ser cornudo de la misma forma que cualquier aviador se puede estrellar si no sabe a tiempo
tirar de la palanca. Nadie se sabe de los cuernos, seguramente, sí, seguramente, sí. Se tienen que matar para llevarse un gordo como yo. ¡Vamos todavía! ¡Qué lindo que es! Escúcheme ahora. Lo felicito, realmente estuvo brillante. Le agradecemos a toda la gente, por favor, sí, que colaboró. Divinos, 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 divinos. Y lo lindo es que Alfredo contestó sí o no, ¿no? La tiramos la última. Como fue, es muy difícil, a no, Posca no le gustó nada el juego. Una maravilla, es no, difícil, pero aparte fue muy bueno el remate de no me gusta este juego directamente. Posca, no, y la risa de Posca, tan característica, le mandamos un beso y le agradecemos en el alma y sin duda para llamarse un bombón como Alfredo. Hay que hacer mucho mejor. Mañana muchísimas más noticias, ¿eh? Sí, lo Mariana, que nos ha quedado, pero nos ha quedado. Y además, remoticones. Y volvieron. Con esto, en el próximo bloque invitado, en el último bloque, monólogo. Y mañana remoticones, pero eso se lo digo otro día. No os mováis de vuestro sillón, porque en el próximo bloque nos visita un amateur con un importantísimo toque. Sí, se sienta el living de aceite de oliva, Mauricio Dayú. Ya volvemos. Estamos comenzando el segundo bloque, lo vamos a recibir a él. Yo sabía muchísimas cosas, pero leyendo data hay tanto más para hablar con Mauricio Dayú. Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Qué rico perfume, Mauricio. Bueno. Te lo digo así. Los detalles. Los detalles. Sí. En los detalles está claro que sí. Claro, pase, siéntese, acomódese. Muy bien. ¿Cómo estamos? Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo bien, estamos muy bien. Viviendo, sí, continuando la... Ya no podemos decirle éxito a Toc Toc. Y ya es un fenómeno. ¿No? Sí, un fenómeno, ¿no es cierto? ¿Qué, sí. ¿Pensabas que iba a ser así? De, no, cuando, nunca. No, fui el más... ¿Fuiste el más escéptico? Sí, completamente. ¿Por qué? Porque ha sido mi herramienta en la vida, desacertar, ¿cierto? Elegir mal. Si no hubiera sido muy fácil. Bueno, menos mal, ¿no es cierto? Que sí, esta vez a mí me gusta el remo. ¿Entendés? Hay algo de que no la estoy pasando bien en no, Toc Toc. Claro, está hay demasiado. Una, hay con este fenómeno no fluye la estoy... mucho. Fluye demasiado. Esto de no andar preguntando cuánto está, con cuánto estamos, ¿no? La vida puesta en esa pregunta. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas hay? No se pregunta más. Hace años. Hay que preguntarse que hay que hacerla bien. Claro. A hacer tantas. ¿Y cuándo dejamos de preguntar al segundo día, aparte? Porque fue desde siempre. El primer fin de semana, sí. Bueno, yo todavía te digo, igual llego los miércoles y miro a ver cómo está y ya. ¿Cuándo va a ser el día que llegue el miércoles y va a empezar? Lo que pasa es que te digo la verdad, si ya llegara, ya no es una cuestión de, viste, yo sabía, sería lo más lógico del planeta. Sí, quinto año. Bueno, pero digo, yo, más allá del tema del fenómeno que te lo habrán preguntado mil veces, lo interesante es el personaje, ¿no? Y lo que yo pensaba es, el síndrome se llama... De Tourette. De Tourette. Sí. Y tiene que ver con como estallidos de ira o decir malas palabras. No, son movimientos en realidad... La enfermedad real no es la que yo compongo, uh-huh. Sino que es, digamos que es una enfermedad de fantasía que remite al Tourette. Que remite a eso, que sería lo más parecido para la referencia. Claro. Uh-huh. En general el Tourette son algunos movimientos involuntarios. En algunos casos, algunos gestos, algunos insultos, pero no... No, la obra es una comedia, sí. y la enfermedad real iba con un ritmo que no era el que necesitaba. Y bueno, a eso iba, ¿no? Como en una comedia donde no es, como decís, no es abordar exactamente la patología y esto, encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre que sea divertido, pero que no sea burlón. Sí, sí. No, claro, eso era fundamental. Eso era fundamental. Además hay una película que está donde lo hacen muy bien y a mí me preocupaba mucho no igualar, claro. No es lo mismo cortar y rodar y repetir, no, que hacerlo, claro, todas las supuesto, noches. Claro. Pero bueno, la gente que entiende del tema ha visto que todos los trastornos tienen la esencia y que han servido para hacer un poco de difusión respecto de que tener un TOC
no es nada tan tremendo ni para discriminar. Y que está bueno que la obra, además de hacer reír, nos haga pensar un poco. Totalmente. En que tenemos que ser mucho más solidarios con el que tiene algo distinto, ¿no? Porque todos, en realidad todos somos distintos, solo que en algunos se puede notar más se o menos. Se nota más, ¿no? es más para afuera, digamos, claro. Ese toque que tenemos. Lo pensaba también en función de casi todos los papeles, o evidentemente vos sos un actor así, con ese especie de mix, equilibrado, ¿no? Entre el humor y algo siempre como de fondo, profundo. Dramático. Lo pensaba en el papel de que a mí me causaba muchísima gracia y que había como una mirada como de gracia frente a eso, el papel de guapas del enamorado del stand-up, ¿no? Sí. Que del último, que el abogado, mejor dicho, que había seguido como el mandato familiar, pero tenía eso guardado. Inevitablemente había una mirada que obviamente tenemos todos últimamente sobre este estallido del stand-up, sí, ¿no? Claro. Que decís, bueno, viste que ninguno de nosotros hemos zafado de ir a ver algún amigo que arrancó haciendo stand-up. Que lo era, que pasa que sí. Que era, viste, que era contador y de repente arrancó y decís, hay que ir a verlo al gordo a hacer stand-up. Que lo que hacía en el asado ahora lo hacía en un teatro. ¿Qué pasó? Y ahora hay que ir a verlo. Pasó un poco con muchas profesiones, ¿no? Subió... La psicología también subió al escenario. Subió al escenario. Primero, hace unos años, subieron las modelos y fueron como las primeras y hubo cierta queja, pero después subió el periodismo, subió la psicología, subió el stand-up, subieron los humoristas gráficos. Totalmente. Subió, todo tiende a subir al escenario, decís. Yo creo que sí, en los últimos años, por eso nos hemos convertido en una de las capitales más importantes del teatro. Totalmente. Porque hay variedad de una manera ya extrema. Uh-huh. ¿Y hay público para todo también? Bueno, No tanto. Claro. No tanto. Eso es lo que es como la letra chica del contrato, ¿no? Claro. Se habla de que somos, pero no todos tienen público como para poder hacerlo. Uh-huh. Por eso también los espectáculos pasaron de ir 5 o 6 veces a la semana. Totalmente. O 4 o 3 a ir uno solo. Claro, o a compartir sala, viste, o que ahora también muchísimo, eso. Sí. Vos tenés el Chacarerian, que, sí. que también es como otro costado, digamos, de la profesión, que tiene que ver con la necesidad de un espacio particular, con no haber encontrado... En su momento sí tuvo que ver. Yo empecé siendo boletero, acomodador, administrador de teatro, así cuando estudiaba. Entonces sabía un poco lo que era tener un teatro, no me ilusionaba demasiado. Uh-huh. Sé que tener un teatro no es como tener la llave del auto, que uno puede hacer así, tiene un auto. No. Tener un teatro, tenés que ir a arreglar los caños y tenés que ir a... No deja de ser, las goteras, claro. Uh-huh. Es un polirrubro bastante, que no es muy recomendable. Es como ver un boliche de día, ¿viste? Sí, sí. Un boliche de día es como... ¡Ah! Te duchás, te vas al teatro y a los 10 minutos estás en 4 patas, claro. Resolviendo, atando un cable. Claro. Pero no, era después del 2001, que estaba todo muy complicado, me pareció que estaba bueno tener un lugar cerca de casa para hacer mis cosas. Uh-huh. También es verdad que ya tenía un teatro en casa, porque al haber sido productor de mis obras, ya tenía escenografía, vestuario, luces, consolas. Y un día dije, bueno, tengo que sacar todo esto para poder entrar yo. Para poder dormir. O sea que hacía rato que hacías producción de tus cosas. Sí, siempre. Desde, no sé, creo que lo primero fue A lo Loco con Tony Lestingi. Uh-huh. Pero después también Antes del Amateur, después Adentro, Los Cuatro Jinetes. Digamos, mis obras siempre fui ampliando. Al principio solo actuaba, después escribí y actué, después las empecé a producir. Bueno, recién decías, empezaste la nota diciendo que el tema de tu leitmotiv eran los pifies, pero el amateur no fue ningún pifie tampoco. Ah, sí, lo decía un poco por en broma. Por supuesto. La verdad es que nunca sabemos cuándo algo va a ser un éxito. Pero el amateur, sí, salvando las distancias y yendo a otro digamos, a otro nivel o a otra cantidad de gente, tuvo como es medio como un fenómeno, como Toc-Toc. Sí, lo fue, fueron 4 años, tuvo varios puntos altos en cuanto a que ganó 17 premios, que es una de las obras más premiadas de los últimos años, se hizo una película, se hicieron 2 ediciones del libro, uh-huh. Bueno, es una gira por todo el país, por el exterior, se hizo en muchos países afuera. ¿Y cuando viste la película quedaste conforme? Sí, quedé conforme. Sí. Porque debe ser difícil pasarlo a un... Quedé conforme y también entendía lo que pasaba con el público enamorado de la obra, que siempre pasa, ¿no? Uh-huh. A
hay una anécdota que siempre cuenta el cine, que siempre se suele decir la novela era mejor, pero claro lo que uno se imaginó cuando leyó es lo mismo que uno se imagina cuando ve una obra. Después no hay director que pueda reproducir exactamente eso. Sí, pero creo que es una película que está muy bien, y que representa la esencia de la obra. También es un error como espectador ir a buscar lo mismo, ¿no? Me parece que también es un error si a vos pero lo como hacemos, espectador, pero lo hacemos, obviamente. Sí. Seguimos cometiendo errores uno tras otro. García Márquez no daba los derechos de 100 años de soledad porque no le quería romper el imaginario a la gente. Bueno. Decía que la gente ya tenía una construcción de lo que había leído y que una película iba a ir contra eso. Y yo creo que es así, la gente se va formando su... ¿Qué es lo que es el teatro en realidad? Estas cosas de las que hablábamos no producen imaginación en la gente. Cuentan desde arriba del escenario algo, entonces uno las ve y se va a comer algo. Claro. El teatro en realidad es el que te hace imaginar. Cuando vos te lo imaginás, te queda algo que te llevas y ya no te puedes desprender tan fácil. Terminás de comer y tenés en la cabeza eso que te imaginaste porque te hizo pensar, porque te hizo sentir. Porque además probablemente lo que vos te imaginaste tampoco no es lo que se imaginó el otro, ¿no? No, claro. Eso nos pasaba mucho con el Puma en ¿Quién es el señor Schmidt? Sí. Que era una obra, además, que lo único que planteaban eran interrogantes, sí, ¿no? Sí, entonces, muy buen trabajo. No solamente uno se pregunta cosas en una obra que concluye, que cierra, imagínate en esta. Entonces era muy gracioso porque a veces nos íbamos a comer y escuchábamos de la otra mesa, pero obviamente está todo en la cabeza de él, y nosotros decíamos, bueno, otra decía, no, es un complot de ella para hacerlo, para enloquecerlo, está para claro. quedarse con todo. Esa fue genial. Sí, el día de es un complot de ella para quedarse con todo, digo, nunca se nos hubiera ocurrido. Ni al autor, ni al claro. director. No, ni hablar, por supuesto. Y para qué ir a meter, quizá la película mete el dedo en eso, ¿no es cierto? ¿Y cómo te llevas con esa parte de toda esta trascendencia? A veces bien y a veces medio incómodo, ¿no? Ajá. Depende cómo te agarre a vos también en el día. El día, ¿viste? Sí. A veces estás un poco agotado, cansado y que te vengan 7, 8 te agota un poco y a veces nada, necesitas un poco el cariño, el mimo. Totalmente. Yo creo que es eso, ¿no? Que hay que no hay que los días que uno no más o menos dice, pará, porque yo esto en algún momento me va a hacer bien. Claro, va a ser una palmada en el hombro. No. Es lindo que te reconozcan y que a veces la intensidad de la gente lo que... Sí, y el no registro, es esto que decíamos también, estamos en un velatorio. Por más que nos lo tomemos con humor, con esto, con el otro. Bueno, y con mi hijo también me ha pasado de ir a comer a estos lugares de comida rápida, que el pibe quiere ir, claro, obviamente. Quiere. Y yo decía, en plena temporada de verano, esto va a ser... yo me meto acá y es un caos. Claro. Pero no le puedo negar a él también su momento. Por supuesto, ¿no? Ni negar. Me acompaña el teatro, Bueno, vamos a comer. Y ya cuando estábamos haciendo la cola, ya empezaba a venir la gente. Y yo dije, miren, vamos a hacer una cosa. Yo me saco fotos con todo. Pero, déjeme en 5 minutos que como con él y me saco fotos con todo. Dale. Hago así. Sí. Eso a veces es el pedido que no. Claro. Tenés mucho recorrido detrás de acá. Ahora que estaba pensando mientras te escuchaba, porque pensaba también recién, decías, bueno, estábamos en plena temporada, seguramente habrá sido el momento del bailando. Claro, el año pasado. El pico. Sí, y pensaba, ¿cómo se han mantenido esos momentos? Porque decía, bueno, claro, pico de popularidad, pero se han mantenido a lo largo de los años, por lo menos la estabilidad, y siempre en un lugar como reconocido, la época de Jorge, de la cual después vamos a hablar, por supuesto, de Jorge Ginsburg, pero, y pensaba también que muchas épocas detrás, ¿no? Toda la producción de las revistas de Comba. De Jorge, las divisiones. Claro, era con Jorge también. Jorge y Comba, claro. Y Comba. Eran socios, sí. Claro, y ahí vos participabas desde atrás. Desde atrás. Igual que ahora que estás dirigiendo en el Cervantes también. Claro, sí. ¿Y toda esa parte cómo surgió? Y esta cuestión de la generosidad de Jorge Ginsburg, que fue el que me dio vueltas de todas las maneras, ¿no? Desde lo televisivo, desde lo personal muchísimo más. Un tipo que te dejaba crecer, aprender. Meter el gol, él al lado. Sí, te incentivaba a que seas creativo. Él siempre decía, mira, cuando vos pensás que algo está bien, pensá un poquitito más, decía. Y eso es un aprendizaje que no todo el mundo... Y no es sencillo encontrar a alguien tan generoso en el medio como ha sido él. Entonces, cuando yo empecé a hacer los espectáculos de revista, que él me convocó... ¿Pero él te convocó de entrada como director? No. Empezamos a trabajar juntos. Arriba y nos reivertíamos y nos llevábamos muy bien. Y después él solito me empezó a decir, che, ¿no querés ayudarme a dirigir? ¿No querés venir? Vamos a escribir este sketch juntos.
Y en realidad armaba todo él, digamos. Claro, pero bueno, lo que pasa es que... Pero te ayudaba y te era un ida y vuelta. Y lo que tenía él, algo genial, que nos reuníamos en una mesa y era nada, chupar y morfar y trabajar 15 minutos. Claro, y el resto pelotón. Cuatro horas y media boludeando. Sí, de lo cual todas esas conversaciones también salían, sí, ¿no? Los mejores momentos. Yo me acuerdo la época, te llevaba a comer puchero a Bernardo Irigoyen, sí, a un lugar que él adoraba. Y sí, era eso. Uno supuestamente se juntaba para laburar y hablar. Y cuando te ibas a decir, hablamos de laburo 15 minutos, pero en realidad después te dabas cuenta que no. Que habías hablado de trabajo todo el tiempo. Todo, ¿no?, el tiempo. También pensaba en esto que él te llevaba para el otro lado, que él también era así, ¿no? Él estaba en la producción. Él escribía. Sí, él también se ocupaba un poquitito de todo, ¿no? Y me parece que nos habíamos encontrado en un momento también que me parece que él era un tipo que te decía te quiero mucho y todo eso. Y era un tipo que yo me daba cuenta que era el único que le decía, che, mirá, esto es una cagada. Total, me tenía ese nivel. Y él me decía, ¿es verdad? ¿Te parece una cagada? Sí. Y él decía, ¿les parece una cagada? No, no, decían los otros. Es una cagada, yo no sé, es una cagada. Entonces encontraba como el tipo que le decía, mirá, si es una cagada, claro, no te voy a decir que está bien. Bueno, eso tenía que ver con su seguridad, claro, ¿no? Era una persona que no necesitaba, yo siempre pongo el ejemplo del rey está desnudo, ¿no? De decir, no me hagan decir que el rey está vestido, el rey está desnudo, ¿viste? Y es esto, no me hagan decir, la tenemos que hacer porque no tenemos otra cosa, genial. Bueno. Pero en un momento yo necesito que me miren, nos jodemos y decir, qué cagada que estamos... Eso, ¿viste?, lo habíamos encontrado nosotros. Claro, ¿no? Viste que no con todo el mundo. Hay siempre, en general, lo que se da es, es divino. Sí, divino. Y después por atrás te dice, es una cagada. Claro, totalmente. Y lo peor de todo es también, por lo menos para mí, cuando da la vuelta y te enterás que opinan que es una cagada, decís, ¿por qué no me lo dicen en la cara, no? Jorge también tenía, recién decías lo de, si pensás algo bueno, pensá un poquito más. Y todos los que laburamos con Jorge tenemos el consejo de oro. Yo les contaba el otro día acá en el camarín que un día estábamos en la mesa, hacíamos pasando revista con en Peor es Nada, con él y la negra. Yo, imagínate lo que era para mí compartir esa mesa, ¿no? Y en el corte estábamos pasando revista y en un momento la negra hace un remate, un chiste, nos reímos todo. Cuando vamos al aire, hacemos exactamente lo mismo. Yo juro que no fue de mala leche, que yo me daba cuenta que la negra no lo iba a decir, porque la negra era una batería de tirar chistes y seguramente había encontrado uno mejor. Claro. Yo me daba cuenta que ese remate no lo iba a decir y lo dije yo. Ja, 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 todo bien. Y en el corte, con el mayor de los amores, me agarró la mano y me dijo, los remates no se roban. Sí. Yo quedé pálida, obviamente, pero por el otro lado dije, claro, esto porque lo que te enseñaba era a ser mejor persona, mejor profesional. Todo el tiempo. ¿Viste? Fue un consejo de oro que no me llevó a ser mejor profesión, mejor, más graciosa, me llevó a convivir mejor con los grupos. A mí también, digamos, por momentos vos hacías... un chiste que no entraba en el programa y él te lo dejaba hacer. Y después te lo decía. Totalmente. Pero no te lo reprimía. Totalmente. Él no te diga, no hagas este chiste. No, hacelo. No. Lo terminó de hacer, ¿viste? ¿Viste? El chiste está bien, pero viste que no es para este lugar ese chiste. Claro, te dejaba como pegarte claro. Como un padre, ¿viste? Que deja que el adolescente va y se pegue la piña y después dice, ¿viste? Pero sobre la experiencia. Sí, claro, obvio. Se lo extraña mucho. Sí, muchísimo. En todos los terrenos, ¿no? En lo profesional y en lo... Yo tenía una relación muy particular con él, entonces, y cada vez que tengo que armar algo, pienso, que cada vez que armas algo, decís, ¿qué opinaría Jorge de esto? ¿Qué opinaría Jorge? Siempre opinaría que era una cagada. Pero vamos a hacerlo igual. Claro, pero vamos a hacerlo y no importa, claro. Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo viene el tema del Cervantes? ¿Vas a dirigir? Muy bien, es un proyecto que tiene el Cervantes que es genial, que es llevar el teatro por los pueblos, ¿no? Ajá. Algo como lo que yo hacía con el circo, pero... lo genial de este proyecto es que es gratis para la gente. Claro. Y lo genial que se puede hacer en un teatro, en un colegio, en un galpón, en la calle, en la vereda, donde haya un lugar que los chicos puedan poner su telón, pintarse de payasos y hacer la obra para el público. Que la obra es el clásico, Fausto, el Fausto basado en el Fausto de Estanislao del Campo. Uh-huh. A la manera de cinco payasos contada, por cinco payasos. Y es genial que este proyecto pueda recorrer todo el país. Ya lo está haciendo otro con el Martín Fierro. Así que
es genial que llegue la cultura al pueblo y que el pueblo no tenga que poner un mango. Entonces, desde ahí dije, sí, hay que hacer esto porque es maravilloso. ¿Sentís que la convocatoria, más allá de que está Claudio Gallardú en el Cervantes y obviamente te conoce y confía y todo, pero sentís que también tiene que ver con esta cosa circense de, porque tiene sí, que, el olorcete de llevar a los pueblos? Tiene mucho que ver. Tiene y mucho a veces que uno ver. Dice, bueno, esta es la persona indicada. Circo payasos, es muy circense la obra, recorrer en los pueblos, uh-huh. Así que sí, tiene mucho que ver. En este año electoral, Bicho, si vos tuvieras que hacer tu eslogan de campaña. Yo primero me digo, si tiene plata, váyase a la mierda. No, mentira. ¡Me encanta! Si tiene plata, váyase a la mierda. Si tiene plata, no me vote, váyase a la mierda. Y con este eslogan de campaña, lo despedimos al Bicho. Gracias, Bicho, por haber venido. Gracias. Es un placer siempre verte. Venía la cosa. Bueno, ¿qué hay peor que un tipo mal vestido? O sea, la mayoría, digamos. ¿Qué hay peor? ¡Uno a la moda! El tipo que va... ¡Claro que sí! Tené cuidado con lo que decías, el tipo que va detrás de la moda como si fuera un folleto de Avon. Algún quilombo tiene en la cabeza. Vamos a repasar. En los años 60 eran, ¿qué? Los hippies. ¿Se acuerdan? Todos sucios, barbudos, querían salvar al mundo, hagamos el amor y no la guerra. Todo muy lindo, pero de lejos. No hay que confundir naturalismo con suciedad. Bañate y después charlamos lo del desarme, porque por ahora lo único que me desarmaste es la alacena cuando levantaste el brazo, mi amor. Es insoportable. Después, 70. Esta es linda, esta les va a gustar. Vinieron los chicos disco. ¿Verdad? Los Travolta, Patilia, pantalón pata de elefante, camisa abierta y pelo en pecho, rulo, mucho rulo. Yo creo que el que tenía el pelo lacio se hacía como uno rulardi en el pecho. Qué bien que bailaba Travolta, ¿verdad? Hasta que lo agarraron con un piloto de avión. Y acá viene el sello Cristian Alonso total, que lo peinaba para adentro como balazo en la nuca. Siempre hay que dudar de los tipos que bailan muy bien. ¿Cómo? Como Zucca, que baila muy bien. Así que hay que dudar de los tipos como Zucca. En los 80 vinieron los punks y los heavy metal. Mucha campera de jean, mucho pantalón roto, mucha campera de cuero, cadenas. Un sindicalista, digamos. Y esos peinados con los pelos parados, que para que les quedaran así se peinaban con un pan de jabón entero. En la cabeza se ponía todo le quedaba como sucio de nuevo. Pero no importa. Todo bien para novio. Mejor uno con pullover Escote B y que diga Bariloche, ¿verdad? Y que haya metido tres materias en el CBC. El rockero para una noche. Porque si te casás con ese después, no esperes que le venga a sacar fotos al nene cuando haga de granadero, porque te conozco. Es la frase que después les das la razón cuando dicen se casan con el Che y después lo quieren le quieren sacar la barba. Vas a tener que llevarle las fotos vos, pero a la cárcel. En los 90 llegaron los pelos largos hasta la cintura y los aros de argolla grandes. Sin palabras, acá nos quedan bien perfectos. ¿Se acuerdan? Muy Fantasma del Caribe, muy Edgar de Volcán, ¿se acuerdan? Todo... Claro, todos muy carilindos, muy arreglados, con mucho angel face. ¿Se acuerdan del angel face? Que te quedaba, claro, bronceados, que en Caribe todo el año. Otra que Travolta. De espalda no sabía si eras Luciano Castro o las Trillizas de Oro, porque Luciano Castro ahora es un chongazo tremendo, pero tenía como es. Claro, cualquiera de las tres y total eran iguales. De atrás eran todos la Klosterboer. ¿Se acuerdan? Diego Torres, Ricky Martin, ni hablar del morocho de Locomía que gritaba ¡jugo! ¿Quién era el morocho? Cuba, no jugo, jugo, me pone el papel tarado. Todo bien con la onda pirata del Caribe. Pantalones chupines, zapatos puntiagudos. Mejor no pelearte porque una patada en el ojete de esos zapatos te hacía el tacto que recomienda López Rossetti, ¿eh? Un dedo al año no hace daño. Exactamente. Y en los 2000 vinieron los darks, los emos, los bolas tristes, eso, ¿se acuerdan? Todos oscuros, ojos delineados, peinado a la cachetada, se cortaban las venas por cualquier boludez. Un primor de gente. Si hay algo que nos atrae a las minas, es un tipo depresivo que se vista en tiendas Tim Burton. Nos encanta. Pálidos como Matorra en junio. Está ligando Matorra hoy. A lo pavote, lo que pasa que lo extrañamos, le mandamos un beso, que Dios lo tenga en la gloria. Con esas caras blancas, hermosos, para el cumple no sabía si regalarle una corbata o un rímel. Eso era lindo, ¿no es cierto? Pero ahora, amigas queridas, porque la vida no deja de sorprenderme, en el 2015 también se impuso una moda rara, una moda que descubrimos hace poco, o por lo menos yo la descubrí hace poco, una nueva raza conocida como los hipster.
No, sí, se pronuncia así. Ah, dicen todos acá, la pebetada de la producción. La gente, no te hagas, vos no pertenecés. Ella pertenece a la pebetada, no vos. Los hip, vos tampoco, abuela. La otra levanta, la prima Daisy levanta la mano. Tiene 50 la prima Daisy. Pasa que da muy bien en cámara. ¿Viste cuando dice la cámara la ama? Bueno, exacto. Los hipster, que es como una mezcla de todas las modas anteriores, que la verdad me supera. Los tienen a los hipsters, son unos pibes que se dejan la barba como si fueran Tom Hanks en Náufrago, se hacen un jopo como pájaro loco y se pasan la moladora arriba de las orejas. O sea, rapadito acá y rapadito arriba, digamos, el jopo y pelado a los costados. Una onda... ¡Zuka! ¡Claro que sí! Que recordemos que ya fue gay en los 70. Entonces, guarda, que Zuka se va renovando. El hipster se hace el jopo rabioso, como el Loco López, ese que había que regarlo que le salía el pasto del marulo, ¿se acuerdan? Divino. Camisa a cuadritos, pero bien llamativa. Verde con rojo, amarillo con violeta. De esas que te regalan para un cumple. Decís, ¡ay, qué lindo! ¿Dónde la compraste? A la media hora la vas a cambiar. Decís, hola, ¿qué tal? Bueno, esas se las compran y se las ponen. Pantalones achupinados, exageradamente achupinados. Tienen las gambas como envasadas al vacío. Es como una pata muslo del coto. ¿Viste cuando compras pata muslo en el coto que viene toda agarrada? Zapatos marrones y sin medias. Mocasines con plumerito y directamente hay que mandarlos en cana. Botamanga corta, que se note el tobillo canario. ¿Lo va sacando? Morral de cuero o de paja y algún elemento natural. Y para rematarla, porque esta es divina, y ahí cuando leí esto dije, es verdad, sombrero fedora verde... con una pluma. ¿Han visto algún boludo caminando con el sombrero? Bueno, eso es un hipster. Déjame de joder, eso no es una moda. Eso es un enemigo de Batman. Que va con un sombrero y una pluma. Y esto no termina acá. Usan anteojo, marco grueso, marco negro y grueso, tipo culo de botella, pero sin aumento. Porque no lo necesitan, porque es un accesorio. No es que necesitan anteojo. Pero por favor, un anteojo sin aumento, y ahí viene de nuevo el Santa Clara se va yendo. Un anteojo sin aumento es como un gay en cocodrilo al pedo, chicos, por favor. Celular, adiós, adiós. Bueno, celular, tablet, reloj con internet, auriculares grandes. Eso también uno los ve y dice, ah, este era el boludo del hipster. Auriculares grandes de color, dorado o camuflaje, bufanda multicolor y gorro tipo la llama que llama. Eso también, o no, o tienen el sombrero con la pluma o gorro. Realmente es una suerte que Coco Chanel se haya muerto, porque si no se agarra un peludo con esta gente, terrorífico. Y como si esto fuera poco, ¡son vegetarianos! Con lo que nos gustan a la mina, las mollejas al limón, estos comen barra proteica, hamburguesa de poroto o negro, alfajor de quinoa, lasaña de alpiste y canapé de Doc Chow, que ese es muy, muy lindo. Nada que tenga carne animal, por eso son tan flaquitos. Porque eso sí, y acá perdónenme, si vas a ser hipster, mejor que sea flaco. Hipster gordo no va. Gordo, yo sé, no llores. No seas maricotas. Gordo no va. No te deprimas porque no va. Ya bastante te cuesta ponerla con traje y corbata. Imagínate con todos esos cachivaches que vas a hacer. No, 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 no. Gordo no va, amigos. Amigas, que vuelva la calza fluo. Hacémela fácil, gordo. Ojota, mate, churro, bondiola en la costanera y una remera de Chubaca haciendo fuck you. Eso es un hombre, carajo. Nosotros nos vemos. Esto ha sido todo por hoy. Esto fue Aceite de Oliva, el único programa que te quiere más si te vestís como el culo. ¡Chao! ¡Hasta mañana! Qué ganas de no verte nunca más, aunque me muera. Hacerme de coraje y escapar por esa puerta. Qué ganas de no verte nunca más y ser valiente. Decirte que con él estoy mejor, que me comprende. A él le sobra el tiempo como a mí, a él le arde la sangre como a mí. Con él me siento nueva, tan dispuesta, tan entera, tan mujer de carne y hueso para amar. Qué ganas de no verte nunca más, qué ganas de no verte nunca más. Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida donde fuiste una mentira y nada más. Qué ganas de no verte nunca más. De no verte nunca más. Haberme dado cuenta que contigo soy desierta, que no tengo más paciencia que intentar. Ganas de no verte nunca más. Si te gustó mucho, pero mucho este programa y querés ver más de este y de tantos otros que hemos hecho a lo largo de 3 temporadas, suscríbete a nuestro canal de YouTube.